Amigos y amigas, muy buenos días, encantadas de recibirlos este domingo 6 de mayo en el que estamos celebrando nuestro programa especial dedicado a las mamás. Hemos elegido locaciones para nuestro programa de nuestro bello estado de Durango, como lo han sido las Alamedas, Hacienda La Ferrería, el Centro de Convenciones, pero el día de hoy estamos en una locación que muestra la modernidad de nuestro estado, ¿no lo creen? Elo, buenos días. Ale, muy buenos días a todos y así es, les damos un saludo muy cordial desde este nuevo paseo, un proyecto más que busca construir más espacios familiares en la unión de estos parques tradicionales, lo que es el Parque Guadiana y el Parque Zahuatoa, dos joyas que contribuyen al equilibrio ecológico de nuestro estado. Y justamente en este espacio, constatando la transformación de vías rápidas como lo es el Baluartito, pero además este espacio usado realmente como paseo familiar es una digna contribución del crecimiento de nuestro estado. Por ello, lo hemos considerado para presentar un excelente reportaje en nuestra sección Punto Central. Vamos a verla. Desde 1925, año en que se destinan 176 hectáreas para la realización de un parque público y que hoy es parte de nuestra identidad como duranguenses, el Parque Guadiana ha visto pasar miles de generaciones que han disfrutado de la naturaleza en este hermoso bosque de la ciudad. Anteriormente conocido como Bosque de la China, en su interior alberga un manantial distinguido como el Ojo de Agua del Obispo, donde se ha destinado una zona para disfrutar de excelente programación cultural que le da espacio a los artistas de la localidad. El parque más grande de nuestra ciudad capital cuenta con hermosos jardines y llamativas fuentes como las ranitas, la bella ronda o los delfines, populares sobre todo en la época de calor. Cada mañana recibe a decenas de personas que acuden a ejercitarse en cualquiera de las opciones que ofrece, como las canchas de vóley y básquetbol, la alberca olímpica, una pista para correr de 1 kilómetro de distancia, una ciclopista, además de poder caminar alrededor del hermoso Lago de los Patos, admirando no solo la fauna, sino también las flores que adornan cada una de las bien cuidadas áreas verdes. El fin de semana no puede faltar la alegría y el bullicio de los niños, jugando en algún área especial para ellos con resbaladeros, columpios, aros y mucho más. Inaugurado en 1931 como Parque Revolución, el Parque Guadiana brinda servicios ambientales a la ciudad, como es el ciclo de carbono, el control de la temperatura citadina, beneficios de salud para quienes lo visitan y respiran su aire fresco, hacen caminatas o realizan algún deporte. Es el hábitat de muchas especies de fauna, pero sobre todo avifauna por la cantidad de árboles que lo cobijan. Algunas de estas especies son patos, palomos, golondrinas y zopilotes. Frente a este tradicional Parque Guadiana, como una prolongación del mismo, se encuentra el segundo parque más grande de la ciudad, el Zahuatoba, palabra tepehuana que significa eterno adolescente. En él podemos disfrutar del zoológico, de una pista atlética, de un lago, hasta de un vivero o una concha acústica. Cuenta con una superficie aproximada de más de 65 hectáreas. La Escuela de Pintura de la Universidad Juárez del Estado de Durango está considerada dentro de la superficie de este popular parque. Hoy los paseos más tradicionales de nuestro hermoso Durango trascienden en obras que se han convertido en un hecho histórico. La conexión de estos parques, Guadiana y Zahuatoba, en esta ciudad capital, son un símbolo de unión para todos los duranguenses. Con una inversión de 250 millones de pesos, se realizó la primera etapa de un magno proyecto integral de 3 fases que unirán y rescatarán a los parques más emblemáticos de Durango. Esta primera etapa conecta ambos parques con una rambla por debajo de la avenida Armando del Castillo Franco. Se remozó la fachada de la Escuela de Pintura de la UJED y sobre esta avenida, ampliada a 4 carriles, se construyó la réplica a escala del puente El Baluarte, que en la actualidad se encuentra en la carretera Durango-Mazatlán. Esta réplica, conocida popularmente como el Baluartito, es una obra que genera beneficio directo a más de 21.000 automovilistas y da modernidad vial a nuestra ciudad, signo de progreso y desarrollo de Durango. Nuestro hermoso estado hoy cuenta con un espacio de convivencia familiar a la altura de las expectativas de todos los duranguenses. Este paseo tradicional por nuestros parques tiene muchas historias que contar y las que vienen serán relatadas por ti y las nuevas generaciones.